Ok, vamos a imaginar que tenemos una situación donde está un vector y este vector es igual, es un vector velocidad igual a 5 metros sobre segundo y se dirige hacia la derecha. Tenemos que indicar la dirección para poder seguir refiriéndonos a un, a un vector. Entonces, eh, mi pregunta es... ¿Qué tan lejos ha viajado o se ha desplazado, desplazado esta, este vector o este objeto que viaja a esta velocidad después de 5 segundos? Vamos a hacer una gráfica. Vamos a verlo gráficamente. Entonces tenemos en este eje la magnitud del vector velocidad y en este otro eje vamos a tener el tiempo. Entonces, este vector va a una velocidad constante. Entonces, vamos a ver más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que aquí son 5 metros por segundo. Y el tiempo es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí más o menos son los 5 segundos. Y nuestro vector lo vamos a graficar de esta manera. Es una velocidad constante, no va cambiando, se mantiene igual durante todo el tiempo. Y en el momento en el que llega a los 5 segundos, marcamos este elemento. Bueno, para responder nuestra pregunta, eh, podemos analizarlo desde dos, verlo desde, desde dos maneras. Ya vimos eh, gráficamente cómo quedaría. Y si queremos analizar usando ecuaciones, tenemos que... Vamos a usar un color más llamativo. Nuestro vector velocidad va a ser igual a el desplazamiento entre la, el cambio en el tiempo. Y ahorita lo que nos interesa saber es el cambio en el tiempo. Entonces, si despejamos. Perdón, el cambio en el desplazamiento. O el desplazamiento en sí. Si queremos saber cuál es el desplazamiento, bueno, este cambio en el tiempo. Vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por el desplazamiento en el tiempo y nos va a quedar que el desplazamiento va a ser igual a el cambio en el tiempo por el vector velocidad. Con los datos que tenemos, eh, vimos que, bueno, esta es nuestra velocidad, nuestro tiempo es de 5 segundos. Si esto lo sustituimos, nos va a quedar que el desplazamiento va a ser igual a... 5 segundos por 5 metros sobre segundo. Si hacemos esta multiplicación, estas unidades se anulan y nos va a quedar que nuestro desplazamiento es igual a 25 metros. Pero, ¿qué creen? Pues dense cuenta o démonos cuenta que esta cantidad es exactamente la cantidad del área que hay bajo esta curva o esta línea que desplazamos aquí. El área, ese es un cuadrado, es de altura 5 por anchura 5, 5 por 5, 25, es el área. Bajo la curva es lo mismo que encontramos para el desplazamiento, al menos en la parte este, de la magnitud. Ahora, eh, vean, vamos a ver otro ejemplo en donde la velocidad va a estar cambiando, no va a ser constante como acá. Ahora vamos a tener una velocidad que va a estar cambiando o se va a estar acelerando. Entonces vamos a, tenemos, a tener una aceleración o un vector aceleración que va a ser igual a un metro por segundo al cuadrado. Y también vamos a determinar o a definir que la magnitud de nuestra velocidad inicial, en este otro ejemplo, va a ser igual a cero. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar si gráfico eh, un ejemplo en donde la velocidad va a estar incrementándose a un metro por segundo cada segundo que pasa? Bueno, ahora voy a hacer mi gráfica de este lado. Entonces tengo de nuevo mi eje de la velocidad o la magnitud del vector velocidad. Mi eje en el tiempo. En segundos. Esta va a estar, las unidades van a ser metros sobre segundo. Y aquí, eh, en la, el eje del tiempo, las unidades serán en segundos. Segundos. Vamos a definir un poco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí, 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si comenzamos con una velocidad de 0 en este punto, bueno, en el tiempo 0 pues vamos a estar en, aquí en esta sección. Si pasa un segundo, tenemos la aceleración de un metro por segundo. En el primer segundo pues voy a haber acelerado a un metro por segundo. Aquí va a estar eh, mi velocidad. Cuando transcurren dos segundos pues esta se habrá incrementado la velocidad otro metro por segundo. Entonces ahora serán dos metros por segundo. Al tercer segundo se habrá incrementado otro metro por segundo. Entonces voy a estar teniendo este tipo de gráfica voy a estar teniendo esto de esta manera. Y nos damos cuenta que esta, la inclinación de esta línea o de esta curva viene siendo la aceleración. Si ustedes recuerdan lo que es la inclinación o la pendiente de una curva, si lo vieron en sus clases de álgebra, bueno, aquí se podrán cuen dar cuenta que este, la aceleración la definimos como el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Y si lo vemos aquí en nuestra gráfica, vemos que este, esta parte, es mi cambio o mi diferencia en el tiempo. Y esta parte de aquí es mi cambio en la velocidad. Así que esta pendiente o esta parte es mi aceleración. Y bueno, ya que asumimos que la aceleración es constante, entonces por eso es que tenemos una línea recta aquí en, en esta parte y no una curva propiamente. Ahora lo que quiero hacer es imaginar una situación en la que mi aceleración siga siendo igual a un metro por segundo al cuadrado, pero yo quiero conocer eh, después de eh, que pasen 5 segundos. ¿Cuál va a ser la distancia recorrida? Vimos que si tenemos una velocidad constante en este ejemplo, bueno, esta es la distancia. Pero si aquí está cambiando mi velocidad y tengo una aceleración constante, bueno, ¿cuál va a ser la distancia recorrida en este caso? Igual vamos a asumir que comenzamos desde cero y que vamos a estar acelerando un metro cada segundo durante 5 segundos. Entonces tenemos aquí un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5. Segundos, entonces voy a estar en este punto de mi gráfica. Aquí también, bueno, sé que habrán pasado debido a la aceleración constante, han pasado aquí 5, bueno, o sea, la velocidad de aquí es 5 metros por segundo después de 5 segundos, pero yo quiero conocer la distancia: cuál va a ser la distancia que fue recorrida durante este tiempo. Visualmente podríamos estar dibujando algunos eh, cuadrados o algunos rectángulos y donde tengamos un área conocida y podamos calcular el área de estas secciones e irla sumando para calcular el área total del triángulo, del triángulo. bueno, o de esta parte de esta área. Sin embargo, bueno, vemos que quedan estos huecos creo que pues están bastante grandes. Entonces, ¿qué otra cosa podemos... Este, hacer bueno a lo mejor se nos ocurre en lugar de hacer los cuadrados o los rectángulos de un segundo de ancho pues podríamos estarlos graficando de medio segundo y de esta manera pues estos pequeños márgenes de error pues van o bueno estos pedacitos que no logramos calcular eh, pues bueno van siendo menores esto nos serviría si no conociéramos la fórmula para calcular el área eh, en este caso es muy sencilla, así que tenemos o nos podemos ahorrar estos pasos de dividir todo en rectángulos y calcular el área de cada uno de estos. Y como nos damos cuenta que esto es un triángulo, bueno, conocemos la fórmula para calcular el área de un triángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo, la fórmula es: es un medio por la base por la altura. La pongo con H para estar. De acuerdo con las fórmulas, la anotación original que es altura es high en inglés. Entonces, el área de este triángulo, pues bueno, es la mitad. La base son 5 segundos. La altura son 5 metros sobre segundo. Eh, multiplicamos 5 por 5, 25 entre 2. No resulta igual a 12.5 metros. Y esto es el desplazamiento. Yo tengo bajo, bueno, durante, que bueno, recorre mi objeto eh, con una aceleración constante durante 5 segundos. Y esta es el área bajo esta curva. Aquí hay un par de cosas interesantes. Primero, que ustedes no se olviden de recordar que el área bajo la curva que resulta de graficar la velocidad con respecto al tiempo va a ser la distancia recorrida durante ese tiempo y que la pendiente de dicha curva es la aceleración del objeto en cuestión. Cuando tenemos una velocidad constante, pues no tenemos una aceleración, por lo que aquí la pendiente es cero y la aceleración o la magnitud de la aceleración es igual a cero. En este caso tenemos una aceleración constante, por lo que eh, la pendiente... Pues bueno, es la aceleración, en este caso la determinamos como 1, un 1, la aceleración es igual a 1 en este caso. Si fuera una aceleración variable y la velocidad cambiara, entonces ya no sería una línea recta, sería una línea curva, un, tendría una forma diferente y ahí sería un poquito más complicado calcular el área bajo la curva, pero de todas maneras el área bajo esa curva vendría siendo la distancia recorrida eh, por este objeto durante esta velocidad o manteniendo esta velocidad durante cierto tiempo. En el siguiente video vamos a ver el concepto de velocidad promedio, ya que estamos familiarizados con la idea de que la distancia es el área bajo esta curva.